Hola familia, soy Marixa, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de ahora les estaré enseñando cómo tejer esta hermosa faldita con puntos abanicos. En la cintura lleva punto elástico, puntos medios altos. El tutorial será para todas las tallas, espero les guste mucho. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis tutoriales. Y vamos a comenzar. Para este tutorial, estaré usando hilo 100% acrílico de 4 hebras o 4 mediano en este color rosa matizado. Estaré usando una tijerita, un ganchillo de 3.75 milímetros para tejer toda la faldita y una aguja lanera o aguja de coser. Comenzaremos realizando un nudo corredizo. Y vamos a tejer 12 cadenitas, ¿ok? Realizamos el nudo corredizo. Tejemos 12 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12 cadenas en total. Mis 12 cadenitas están midiendo de aproximadamente 8 centímetros, perdón, 7 centímetros y medio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer una cadena más. Tenemos 13 cadenas en total y vamos a comenzar a trabajar con puntos medios altos. ¿okay? Vamos a regresar a la segunda cadena y vamos a realizar nuestro primer punto medio alto. Agarramos hilo, vamos a la segunda cadena y realizamos el primer punto medio alto. Agarramos hilo, tenemos tres hebras de hilo, pasamos por las tres y tenemos listo el primer punto medio alto. Seguiremos tejiendo puntos medios altos hasta llegar al final de nuestra cadenita. Ok, ya que tenemos los 12 puntos medios altos, se tienen que estar viendo de esta manera. Ahora vamos a trabajar con el punto elástico, que solo estaremos trabajando en la hebra de atrás de nuestro tejido. Tejemos una cadena, damos vueltecita a nuestro tejido y en nuestra segunda fila de puntos medios altos, lo que vamos a hacer que en el primer punto y en el último punto. Vamos a dejar un punto medio alto normal. Agarramos hilo, vamos al primer punto y realizamos un punto medio alto normal. Luego en los próximos 10 puntos medios altos, vamos a trabajar solo en la hebra de atrás de nuestro tejido. Agarramos hilo, vamos a esa hebra de atrás. Ven esa cadenita, en esa hebra de atrás es que vamos a trabajar solo en esta por 10 puntos. Okay, realizamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9 y 10 se tiene que estar viendo de esta manera. En el último punto realizamos un punto medio alto normal, agarrando las dos hebras de la cadenita. Ok, y ya tenemos listos nuestros 12 puntos medios altos. Vamos a seguir repitiendo este mismo proceso de la vuelta número de la fila número 2 en los dos primeros en el primer punto vamos a realizar un punto medio alto normal y en el último punto un punto medio alto normal y en los 10 puntos de en medio solo trabajamos en la hebra de atrás de nuestro tejido para que nos quede el punto elástico ok seguiremos tejiendo filas así hasta obtener la medida de nuestra cintura yo estoy tejiendo una talla grande así que yo tejeré hasta obtener aproximadamente 44 pulgadas que tiene que medir la bandanita de nuestra cintura. ¿Ok? Agarramos hilo, en el primer punto agregamos un punto medio alto normal y en los próximos solo trabajamos en la hebra de atrás. tejemos una cadenita y seguimos repitiendo. Regreso con ustedes cuando ya terminemos, cuando ya hayamos terminado esta bandanita para la cintura, ¿ok? Recuerden que van a tejer filas de puntos medios altos hasta obtener la medida que ustedes necesitan para su cintura, ¿ok? Ya que terminamos de tejer las vueltas necesarias que necesitamos para nuestra cintura, yo tejí en total de 90, de 90 filas de puntos medios altos y mi trabajo se está viendo de esta manera. Lo voy a medir de cuánto está midiendo aproximadamente. Estas 90 vueltas al estirarlas están, recuerden que estamos trabajando con un punto elástico que va a estirar bastante. Al estirar mis 90 vueltas, están llegando a lo que serían 41 pulgadas de largo, pero así sin estirarlas, están midiendo de 31 pulgadas, lo cual estarían siendo como 80 centímetros. Ok, pero al estirarlas, estiran hasta los 41 pulgadas, lo cual estarían siendo 104 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a unir la pieza. De esta manera, ¿ok? No importa de qué lado ustedes lo hagan, yo lo voy a unir de esta manera y lo voy a unir con puntos bajos. Voy a unir donde comenzamos esos puntos con estos puntos con puntos bajos, ¿ok? Vamos donde tenemos el hilo y vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Vamos al primer punto, vamos a ese otro punto de la otra partecita que tenemos y unimos con punto bajo. Agarramos hilo, pasamos, tenemos dos hebras de hilo y cerramos y seguimos repitiendo. Ok, vamos al segundo punto, agarramos la otra pieza. Voy a esconder este hilito. Si ustedes no pueden, no se preocupen, luego lo esconden después con su aguja lanera. Ok, y sigo repitiendo. Okay. Uniendo las dos piezas con puntos bajos. ya que terminamos de unir unimos el último punto con el primer punto. Ya que terminamos de unir, yo voy a cortar este hilito porque ya lo escondí. Esta parte será el lado izquierdo de nuestro tejido, donde se va a ver que unimos las dos partes así y luego el otro ladito será el lado derecho que se tiene que estar viendo de esta manera. Vamos a voltear nuestro tejido al lado derecho. Perdón, Seguimos en el lado izquierdo y vamos a tejer un punto medio alto por cada punto que encontremos, por cada fila de puntos medios altos que tenemos, vamos a dejar un punto medio alto. Tejemos una cadena y ahí mismo donde dejamos el último punto bajo, vamos a realizar un punto medio alto. Tenemos tres hebras de hilo, pasamos por las tres. Perdón. Pasamos por las tres y tenemos nuestro primer punto alto medio alto perdón ahora vamos a dejar otro esa es una fila de puntos medios altos ahí vamos a dejar otro punto vamos a la siguiente esa es otra fila de puntos medios altos y dejamos otro punto y seguimos repitiendo ok dejando un punto medio alto por cada fila de puntos que encontremos Cuando ya hayamos llegado a donde comenzamos, regreso con ustedes. Ok, ya que tejimos un punto medio alto por todo alrededor de nuestro tejido, se tiene que estar viendo de esta manera. Vamos a dejar un último punto medio alto ahí en medio de esa ahí donde unimos las dos partes agarrando esos dos hilitos vamos a realizar nuestro último punto medio alto, ¿ok? Para que no nos quede un abiertico y ahora vamos a cerrar en el primer punto con un punto deslizado. Ese fue el primer ese fue el primer punto medio alto que tejimos en esa cadena de arriba. Insertamos nuestro ganchillo, agarramos hilo y pasamos. Y ya tenemos lista nuestra primera vuelta de puntos medios altos. Ahora vamos a trabajar con puntos altos. Tejemos uno y dos cadenas. Perdón, tres cadenitas. Damos vueltecita a nuestro tejido. Vamos a saltar un punto, ese punto de ahí, en el segundo punto. Vamos a agregar nuestro primer punto abanico, ¿ok? Agarramos hilo, saltamos un punto, vamos al siguiente, agregamos un punto alto, otro punto alto más en el mismo punto, tejemos una cadena de por medio y ahí mismo vamos a agregar dos puntos altos más, realizando nuestro punto abanico, ¿ok? Ya tenemos nuestro primer punto abanico que son dos puntos altos, una cadena de por medio y dos puntos altos en el mismo punto. Vamos a repetir este mismo proceso. Vamos a saltar solo un punto. Nos preparamos para realizar un punto alto. En el segundo punto realizamos un punto abanico. Ok, dos puntos altos, una cadena de por medio y dos puntos altos en el mismo punto ya tenemos dos puntos abanicos ok seguimos repitiendo nos preparamos para realizar un punto alto saltamos un punto en el segundo realizamos un punto abanico dos puntos altos una cadena de por medio y dos puntos altos en el mismo punto seguiremos repitiendo este mismo patrón hasta llegar donde comenzamos ok Saltamos un punto en el segundo, agregamos un punto abanico. Ok, ya que estamos terminando nuestra primera fila de puntos abanicos, hicimos puntos abanicos por todo alrededor de nuestra faldita. Ok, nos hace falta terminar nuestro último punto abanico y lo vamos a hacer ahí donde hicimos la cadena de tres, en ese punto de ahí, vamos a agregar nuestro último punto abanico. Ok, saltamos un punto, vamos a ese punto, agregamos dos puntos altos una cadena de por medio, un punto alto más porque esa cadena de tres ya cuenta como un punto alto y tenemos ya listo nuestro último punto abanico, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con un punto deslizado en ese primer punto abanico que hicimos en esa cadenita de ahí, insertamos nuestro ganchillo, agarramos hilo y pasamos, realizando un punto deslizado. Y se nos tiene que estar viendo de esta manera. Ahora para comenzar nuestra segunda vuelta de puntos abanicos, vamos a hacer otro punto deslizado en ese segundo punto. Vamos a la mitad de nuestro punto abanico donde hicimos la cadena. Realizamos otro punto deslizado. Tejemos una cadena de tres, uno, dos y tres. Y ya estamos listos para comenzar nuestra segunda vuelta de puntos abanicos, ¿ok? Le damos vueltecita a nuestro tejido. Y por cada punto abanico que encontramos vamos a dejar solo un punto abanico, ¿ok? Agarramos hilos, vamos a ese punto abanico, en medio de la cadena ahí, en medio de esos dos puntos, agregamos un punto abanico, que son dos puntos altos. Una cadena de por medio y dos puntos altos. Ok, seguimos repitiendo. Vamos al siguiente punto. En medio de ese punto agregamos un punto abanico. Tejemos una cadena. Dos puntos altos más. Ok, seguimos repitiendo. Vamos al siguiente punto abanico. Y realizamos otro punto ahí, se nos tiene que estar viendo de esta manera. Seguimos repitiendo este mismo patrón hasta llegar donde comenzamos. Ok, dejemos una cadena. ya que estamos terminando nuestra segunda vuelta de perdón de puntos abanicos ahí donde hicimos la cadena de 3, ahí vamos a agregar nuestro último punto abanico tejemos una cadena de por medio recuerda que el punto de tres cuenta como un punto alto ok y ya lo tenemos listo siempre vamos a terminar Cerrando con un punto deslizado, okay. otro punto deslizado más en ese punto, el tercer punto deslizado en medio de ese punto abanico, y vamos a tejer una cadena de tres. Siempre vamos a comenzar con uno, dos y tres, siempre cerraremos con tres puntos abanicos, perdón, con tres puntos deslizados, y siempre vamos a comenzar con una cadena de tres. Siempre vamos a dar vueltecita a nuestro tejido y vamos a seguir repitiendo este mismo patrón por todas las vueltas que necesitemos que nuestra faldita quede de largo, ¿ok? Yo seguiré tejiendo mis puntos abanicos hasta obtener de aproximadamente unos 14 a 15 pulgadas de largo, ¿ok? Ustedes pueden tejer muchas vueltas hasta donde ustedes quieran que les quede de largo su faldita, ¿ok? Cuando ya hayamos terminado con todas las vueltecitas, regreso con ustedes. Ok, ya que estamos terminando las vueltecitas que necesitamos, dependiendo qué tan larga queremos nuestra faldita, vamos a cerrar nuestro tejido con un punto deslizado en ese punto abanico. Cerramos con un punto deslizado, tejemos una cadenita y vamos a cortar nuestro hilo. Ahora vamos a esconder este hilo con nuestra aguja lanera. Todos los hilitos que tengamos extras por ahí los vamos a esconder con nuestra aguja lanera, asegurándonos que nuestro tejido no se nos vaya a soltar, ¿ok? Ahora lo único que nos hace falta es tejer el lacito de la cintura para que nuestra faldita sea totalmente ajustable. Vamos a tejer cadenas. Y se las vamos a agregar a la partecita de la cintura, ¿ok? Cortamos el hilo. Yo tejí en total 22 vueltas de puntos altos, puntos abanicos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vueltecitas. Ok, trabajando con los mismos puntos que comenzamos. Las 22 vueltas están midiendo de aproximadamente, déjenme las mido, están midiendo de aproximadamente lo que serían 30 centímetros. Ok, el cual estarían siendo 12 pulgadas. De largo y en total la faldita me está midiendo de aproximadamente 37 centímetros de largo, ok. Si ustedes quieren que su faldita les quede un poco más larguita, pues lo único que tienen que hacer es repetir el mismo proceso, seguir tejiendo vueltecitas de puntos abanicos hasta que llegue donde ustedes quieren que les quede de largo, ok. Vamos a voltear nuestra faldita al lado derecho, recuerden que este es el lado izquierdo. Okay. Y acá es donde le vamos a agregar el lacito. Vamos a traer nuestro hilo y vamos a tejer cadenas hasta que lleguen alrededor de nuestra cintura. Yo estaré tejiendo de aproximadamente unas 180 cadenas con el mismo ganchillo. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y 10, y así hasta llegar a 180 cadenas o lo que mida su cintura. Ok, ya que terminamos de tejer las cadenitas que necesitamos, cortamos nuestro hilo y le vamos a hacer un nudito a esta cadenita para que no se nos vaya a soltar y ahora mismo se lo vamos a agregar a la faldita cortamos el hilo hacemos lo mismo es el mismo nudo donde comenzamos mis cadenitas están midiendo de aproximadamente de lo que serían 114 centímetros, ¿ok? Y ahora se lo agregamos a nuestra falda. No importa de qué ladito ustedes se lo agreguen, en verdad no importa. Yo se lo estaré agregando dejando cuatro vueltas de puntos medios altos, uno, dos, tres, cuatro... Voy a comenzar desde esta partecita contando 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ahí voy a agregar mi primer lacito. Okay. Y voy a ir saltando lo que serían 1, 2, 3, 4 vueltecitas de puntos medios altos y en el siguiente abiertico que se ve así de cadenas voy a agregar el próximo y contando 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y seguiré repitiendo hasta llegar a este ladito, ¿ok? Saltamos 1, 2, 3, 4, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí agregamos el lacito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya que terminamos de agregarle el acito de la cintura, se tiene que estar viendo de esta manera. Vamos a dejar esos puntos ahí um, libres. Vamos a apretar un poquito de este lado por si el acito nos quedó más larguito de un lado que del otro. Lo apretamos un poquito y lo arreglamos. Ok, se tiene que estar viendo de esta manera. Cuando ustedes ya usen su faldita, pues lo único que tienen que hacer es apretarlo de esta manera y pues ya se les ajusta de lo que es de la partecita de su cintura. Vean qué hermosa quedó la faldita. Y este estaría siendo el resultado de nuestra falda. Espero les haya gustado mucho este tutorial y les ayude para realizar una para ustedes. Y eso fue todo por el día de ahora familia. No olviden comentar y darle like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos tutoriales. Y nos vemos a la próxima. Chaito.